Hola, bienvenido a mi canal. Soy Laura Podio y hoy vamos a hacer otro trabajo en monotipo y doodle o garabato. Este es el trabajo terminado y está hecho sobre un monotipo. ¿Qué es un monotipo? Una impresión hecha con una placa que sea una placa no absorbente. Entonces, en esa placa ponemos pintura. Y una vez que pusimos pintura o le agregamos alguna textura, apoyamos nuestra hoja y esa pintura se transfiere de una manera particular a nuestra hoja, generando una cantidad enorme de posibilidades expresivas y creativas. En este caso, yo tenía esta mancha. Van a reconocerla entre medio de algunas otras si están mirando alguno de mis otros tutoriales. Y lo que quería era hacer sencillamente unos garabatos, unos dibujos muy a mano alzada, vinculándolos con esta mancha, con esta impresión. En este caso, como era una primera impresión, tenía mucha carga de pintura. De hecho, este sector donde estoy dibujando ahora tiene como relieve. Yo hice las manchas en acrílico y bueno, y la verdad es que esto es una manera de jugar. Con un marcador más delgado, con línea más delgada, lo que hice sencillamente es hacer como unos palitos terminados en círculos. Generando unas especies de soles, de florcitas o formas que no son naturalistas, que son abstractas y que en realidad me gustaba, con las que me gustaba jugar. Una vez que terminé de hacer todas las flores que quería, lo que hice fue con unas acuarelas metalizadas tomar el dorado y hacer algunas líneas, vincularlas, algunos centros de flores, algunos puntos, sencillamente para enriquecer la composición. Estos son trabajos en técnica mixta, son trabajos que nos ayudan
a despertar el juego, el disfrute. No necesitamos ponernos en la cabeza que vamos a hacer una gran obra de arte, pero la verdad es que en la medida en que nos ponemos, en que nos animamos cada vez a jugar más con los colores, mezclando técnicas, es una buena manera de despertar esas memorias emocionales y creativas. Estos son trabajos que están buenísimos para hacer tarjetas, tarjetas de felicitaciones, para decorar cuadernos, diarios de viaje. La verdad es que como técnica, como recurso expresivo, no tiene límites. Así que bueno, me despido entonces por hoy. Si les gustó, déjenme un like en el video, suscríbanse al canal y compártanlo en redes, así sigue creciendo la familia que usa el arte como sostén para la salud emocional. Como siempre digo, quédate en casa que yo te acompaño desde el arte. Y nos vemos la próxima. Que estés muy bien.